de las piernas y puede ser que se le hagan algunos pliegues y que por ahí esté comenzando también algún tipo de malestar. En realidad que lo prioritario sería que usted pudiese ir a una evaluación con un médico y que pudiesen determinar porque hacerle o indicarle algún medicamento al aire sin haberla evaluado no es correcto. A través de WhatsApp nos escriben y nos dicen: "Buenos días, doctor. Mi consulta es que tengo dolor en las articulaciones de mi cuerpo, pero el mayor dolor es en mi codo derecho. ¿Qué puedo hacer?". Bueno, primero hay que hacer un estudio interesante de esto. Hay que ver un poquito la edad, por ejemplo, no la menciona, ¿verdad? No menciona edad. Ya con la edad podemos pensar algunas situaciones más específicas. La artritis, como tal, una inflamación de las articulaciones, puede tener varios orígenes. La reumatoide, en la que es un problema autoinmune, en la cual el cuerpo está atacando a sí, se está atacando a sí mismo por diferentes circunstancias que todavía estamos en proceso de estudiar. Entonces, en estos casos, el tratamiento va a ser de cierta manera, probablemente con esteroides, con el objetivo de disminuir también un poquito las defensas para que no esté atacando tanto el cuerpo. Puede ser también por otras causas, la presencia de ácido úrico, otro muy común, que esté muy elevado, entonces podemos hacer algunas pruebas al respecto. Solamente podemos iniciar con este estudio para ver por qué tenemos las articulaciones así de sensibles, de inflamadas. Probablemente la del codo es la que se está viendo más afectada por el tipo de actividad que usted realiza. Si es el codo del brazo dominante y usted se dedica a actividad, algún tipo de actividad física, la agricultura, o una persona que trabaja en escritorio, que se puede apoyar mucho en el escritorio, está con la computadora mucho tiempo, también puede ver que esta articulación, que es la que más utiliza, se vea más afectada a comparación de las demás. Sí vale la pena que visite un médico general o un internista para empezar a hacer todo el estudio y dar un tratamiento que vaya acorde a lo que encontremos. Y de igual forma hay que tomar en cuenta que esto también se puede presentar ahora con el uso de el abuso de la tecnología y mantenerse en situaciones o en una posición muy constante, ya sea o que usted se encuentre mucho tiempo frente a la computadora o que recostado en su cama con sus brazos doblados y haciendo presión sobre sus codos. Si usted se mantiene mucho tiempo de esta forma, eventualmente va a empezar a sentir algún tipo de hormigueo o incomodidad también que se va a ir desde el codo hasta la punta de los dedos. Así que todas estas cosas son importantes para considerar. Una oyente a través de mensaje de texto nos hace una pregunta referente al tema tocado hoy. Y dice la pregunta: "Tengo 43 años, desde los 41 años no me viene mi periodo. ¿Esto es normal?". Bueno, habíamos hablado de que es un periodo que puede abarcarse desde los 40 hasta los 59 años. Si ya tiene 41, no sabemos en qué momento de que ya tenía 41 años dejó de venirle su periodo menstrual, pero efectivamente ya ha pasado más de un año. Así que ya está en esta situación. Queremos invitarle a todos los oyentes para que hagan sus consultas a través de las líneas telefónicas 2232-1009, 2232-4810 y 2290-4950. Ustedes pueden hacer sus consultas a través también del 9520-2080 y del Facebook Live. Tenemos la primera comunicación a través de la línea 4. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, díganos. Sí, quería hacerle la consulta. Sí, la escuchamos, claro. Quería aprobar. Vamos a ver, antes de que siga con su pregunta, háganos un favor. Bájele el volumen a su radio y solo escúchenos a través del teléfono. Hola. Sí, mire, mi última relación que tuvimos fue el 8 de marzo. Ajá. Quería ver cuál era la fecha probable, cuarto. Ok, solo corroborando, dijo que fue el 8 de marzo, ¿verdad? Ok, bájele el volumen a su radio, por favor. No, ya le bajé ya. Ok. Entonces tendríamos la respuesta de su fecha probable de parto para el 15 de diciembre. 15. Sí. Hasta los cuantos meses puede tener relación, no sé si tengo esa.
Bueno, eso es algo que habíamos comentado anteriormente y habíamos dicho de que siempre y cuando no exista alguna contraindicación que ponga en riesgo su salud o la salud del bebé, usted puede gozar de una vida sexual sin ningún tipo de problema. Está bien. ¿Perdón? Está bien, hijo. Gracias. Bueno, tenga muy buen día. Tenemos otra comunicación a través de la línea 1. Buen día. Buenos días. Hablen un poquito más fuerte. Mire, que mi consulta es que ahorita hace como una semana. Uh-huh. A mí me pareció un lo que es en la parte del labio, así de tengo como bien hinchado. ¿De dónde dice? De la parte, de mi parte, así lo que es el labio. Ajá. Así de mi uva, tengo bien hinchado de lado, todo lo que es el labio, así, una pelota. Bueno, mire, definitivamente que ante esto me resulta muy difícil poderle decir haga esto o haga lo otro. ¿Desde dónde nos está llamando? ¿De qué? De la Ribera. ¿Desde dónde, disculpe? De la Ribera. Bájale el volumen a su radio que escuchamos ahí al fondo y casi no lo podemos entender. Bueno, mire, estoy seguro. De la Ribera Hernández. Ah, okay, bueno, mire, estoy seguro que cerca de donde usted vive hay algún centro de salud. Y para esta situación, aunque le resulte un poco incómodo, tenga un poco de pena, pero en realidad lo necesario es poder evaluar, porque no sé por qué está hinchado. No sé si es a causa de que hay un morete, no sé si es a causa de que hay un proceso infeccioso que está inflamándose. O sea, son muchas las causas que me pueden orientar para que esto esté de esta forma. Sí, que hace poco me dio la citología me salió que tenía infección. Ajá. Y me dieron óvulos para mi pareja, para mí, en pastillas. Okay. Pero hace como 6 meses me la dije nuevamente. Sí. Me lo dieron a hacer, la citología. Sí. Pero ya ahorita, una semana, tengo que ya me sale como una pelotita pequeña. Y ahorita la tengo bien usada y me tiene preocupada porque me duele. Bueno, mire. Yo creo que puede ser tibieso, a ver, pero si fuera tibieso, ya se me diera más. Bueno, imagínese, con muchísima más razón. Si usted considera que eso pudiese ser, eso necesita algún tipo de tratamiento como antibiótico o algo, pero no cualquier antibiótico, y mucho menos que usted misma se lo recete. Sí. Acuda nuevamente al centro de salud para que la puedan evaluar y le puedan dar. Que, ¿sí? Yo tendría que pagar como un ginecólogo o algo de ginecología, no general. Si lo que está a su alcance es un médico general, para que la pueda atender, vaya con él, a menos que el doctor que la esté atendiendo considere que ya sea algo que se escapa de las manos de él y que necesitara usted algún tratamiento con un ginecólogo o una ginecóloga. Bueno, listo, tenga muy buen día. Tenemos una consulta a través de WhatsApp. Dice, estoy embarazada y quiero saber si puedo tomar vitamina K porque me siento muy débil. Pues vitamina K específicamente no tiene por qué tomar. La vitamina K se utiliza mucho, por ejemplo, para los sangrados. En este caso no creo que la necesite, no me parece lo prudente por tomar. Si usted se siente cansada, muy débil, mareada, primer paso, vale la pena que en su control prenatal, que debería tener por lo menos cada mes, evaluemos, hagamos un examen físico, notemos si hay señales de anemia, revisemos el último examen de sangre, si no tiene, mandarle a hacer para ver cómo están estos niveles, y también se puede revisar, que es muy importante, la dieta. Antes de pensar en darle una pastilla, específicamente vitamina K, no debería ser lo apropiado. Están los multivitamínicos que se utilizan como pastillas prenatales, que es una buena opción, pero también la dieta va a ser muy importante. ¿Qué está comiendo? ¿En cuántas cantidades? Creo que Claudia también puede expandir un poquito al respecto. Sí, es importante recordar que tiene que consumir de todos los grupos de los alimentos, es decir, lácteos, ¿verdad? Los carbohidratos, es decir, tortilla, el arroz, también la carne. Es importante que consuma una buena cantidad de carne, pollo, pescado, muchos vegetales de color verde, pero también de los diferentes colores, tomate, las frutas, no debe olvidar la cantidad de agua. También es importante recordar qué tanto está durmiendo. En este momento de que ya está en el octavo mes, puede ser que tenga que cambiar de posición o
no se sienta o no duerma, no pueda dormir, ¿verdad? Porque la posición que está tomando el bebé le impide dormir y no está tan cómoda, entonces puede hacer unas pequeñas siestas, pero organice bien y mire si está durmiendo, porque también la falta de sueño le puede conllevar a que esté sintiéndose más cansada. Y bueno, no sé, también como por las noches a veces se siente calor con estos cambios de clima, sí. Entonces también esto puede ver, entonces usted debe analizarlo, pero vea si está cumpliendo con sus 5 comidas al día también. Así es. Tenemos otra llamada a través de la línea 4. Buen día. Buenos días. Hola. Hola. Bueno, de igual forma, creo que hay alguna otra comunicación. Hay otra comunicación. Buen día. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, disculpe, doctor, le quería consultar. Es que yo me puse el DIU hace 2 meses. Uh-huh. Y he estado sangrando. No sé por qué. Me baja la menstruación 2 veces al mes. Ok, cuando se coloca el DIU, como es un cuerpo extraño, es algo raro que su matriz no conoce, es común que pueda haber un poquito más de sangrado, incluso un poco de dolor durante la menstruación. Cuando usted me dice que está sangrando, ¿qué tanto es? ¿Cuántas toallas mancha al día? Es que es el sangrado permanente, ¿no? Si me pasa unos días, pero luego me vuelve. Okay. ¿Cuántos días le dura el sangrado, digamos? ¿Una semana? ¿2 semanas? Hasta 2 semanas. Hasta 2 semanas. Pero la cantidad, ¿cuánto es? ¿Es poquito? ¿Menos de una toalla o mancha 2, 3 toallas sanitarias? No, es poquito, doctor. Ok. Sí, insisto. Cuando se coloca el DIU, es común que esté ese sangrado leve, constante. Ya vamos para el segundo mes. ¿Usted cuándo fue la última vez que se lo revisó el DIU? Bueno, pero, ¿hola? Creo que hemos tenido problema con la comunicación. Como el doctor Edgardo les estaba comentando, de igual forma, cuando se tiene o se está utilizando un dispositivo intrauterino, se puede tener algún tipo de manchas de sangre entre los periodos. También se pueden tener periodos menstruales irregulares y de igual forma se pueden tener periodos menstruales más intensos y dolores menstruales más fuertes. Esto es a grandes rasgos. ¿Qué cosas pueden suceder? Para que lo tome en cuenta nuestro oyente. Si de casualidad tiene cerca algún centro de salud, vaya o acuda nuevamente a donde le colocaron el dispositivo intrauterino para que usted le pueda comentar su situación y puedan individualizar un poco más su caso y ver si es necesario que se lo retire o si puede continuar con esto. Lastimosamente ya no tenemos espacio para más consultas, pero sí queremos darle gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto con nosotros a través de las diferentes plataformas, invitándole para que el día de mañana, si su consulta no fue contestada hoy, pues también se anime a hacerla mañana y así poderle dar respuesta a todas sus consultas. Bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradecerle a Claudia Molina por su participación, por su constante participación con nosotros. Un gusto estar con usted, Claudia. Bueno, también para mí ha sido un gusto esta mañana acompañarles y darles estos mensajes para que a veces ustedes pues han llamado y están preguntando. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan una feliz tarde, un feliz día. Claudia, si alguien se quisiera poner en contacto con usted por la cuestión de nutrición, de actividad física, ¿en qué número la pueden contactar o dónde la podrían ubicar? Bueno, sí, me pueden ubicar acá. Estamos en Kinetic, en la colonia Tepeyac, se llama la calle Gracias a Dios, ¿verdad? Ahí justamente detrás de donde hay una tienda grande, o sea, de la calle principal de la colonia Alameda, hacia atrás la colonia Tepeyac. Y sí, le debo el número de teléfono. No, lo tendremos pendiente entonces para el próximo martes. Bueno, les agradecemos a todos por su sintonía, por sus mensajes, por sus saludos. De igual forma, por comunicarse con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas y por saludarnos y permanecer con nosotros. Tengan todos un muy buen día.